Muy buenas tardes, amigos ganaderos y todo el público que miran mis videos, mi contenido día con día. Una vez más aquí su amigo Alejandro Elizondo. El video del día de hoy, amigos, el peso del Canelito, este becerro que cumplió el 24 de diciembre 6 meses de edad, hijo de una vaca Holstein y de un toro Charolais. La vaca fue inseminada. El día de hoy pesamos este becerro, ya tiene 2 días que lo destetamos. Recuerden que el 24 de noviembre les presentaba este animalito, busquen el video ahí en la lista de videos donde les demostraba cómo hemos de destetar a los becerros y la importancia de darles la leche materna, amigos. Es algo verdaderamente extraordinario, es algo asombroso que las vacas lecheras puedan mantener hasta los 6 meses de vida estos animalitos. Ni se imaginan las ventajas y los beneficios de dejarles la leche a estos animalitos. Mucha gente me preguntó en aquel entonces cuánta leche aproximadamente se tomaba el Canelito. Él día con día, solamente en la mañana, se tomaba hasta 10 litros de leche, amigos. También recuerden que se acompaña junto con una dieta balanceada, con una correcta alimentación. No solamente es la leche, hay que darles una dieta muy completa de acuerdo a la etapa, al peso y la edad del becerrito. Aquí en el video podemos ver que ya subió el remolque, nos dirigimos hacia la báscula pública, vamos a pesar este animalito para ver qué rendimiento trae, para ver qué peso trae a sus 6 meses de vida, amigos. Es un becerro completamente bebé, no es un becerro viejo. Aquí podemos ver en la pantalla que es un becerro chico, para que vean qué peso nos dio. Aquí en pantalla estamos viendo la ficha, amigos. Hoy 26 de diciembre del año 2019, como pueden ver en la ficha, el Canelito pesó 250 kilogramos, amigos. Un peso verdaderamente asombroso, increíble, a la corta edad de este animalito, pegado a los 300 kilogramos. Yo me atrevo a decir que este animalito a los 10 meses de vida va a andar en los 500 kilogramos, amigos. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden que tenía el compromiso de enseñarles el peso del Canelito. Aquí lo tenemos ya en pantalla. Muchas gracias por todo su apoyo, por el interés en mis videos y en la ganadería y en llevar a cabo buenas prácticas pecuarias. No se pierdan los próximos videos que voy a subir ya para finalizar el año 2019. El día de hoy también se compraron 2 becerras de la raza Charolais, becerras 100% puras de registro. Las trajimos de Lagos de Moreno, Jalisco, y las queremos para la cría, amigos. Mañana les estaré compartiendo ese video para que las vean. Entonces nos despedimos, amigos, de ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos para la próxima. Saludos.